el resumen del compromiso, la voz de Maximiliano Mendaña. Bien, lo habíamos dicho, ¿no? Dos equipos que necesitaban de preferencia sumar de tres. Un primer tiempo mejor para la gente de Santos, por lo menos hasta el gol. Santos había hecho un buen partido hasta el gol, había aparecido Tito con espacios. Este pase buscando Argüello, la pelota que le queda un poquito larga. Argüello que desapareció en el segundo tiempo, pero creo que no por culpa de Argüello, sino más bien por falta de tenencia y de compañía. Acá vamos a ver el primer tanto del partido, remate de Iván Cruz de larga distancia, sin ser anunciado, sorprende el remate, va Goyoneche abajo, va bien y creo que termina dando un rebote de forma correcta hacia el costado. O sea, él se estiraba como podía, pero en esa distracción defensiva que tiene Ortiz aparece más rápido Argüello. Siempre se dice que el delantero tiene que soñar con el error. Y aparece el número 14 para poner el 1-0. A partir de ahí, Santos replegó un poco las líneas, perdió un poco la pelota, pero por lo menos en el primer tiempo Copsol no le llegó con peligro al arco de Aliaga. Había tenido una arrancando el partido. Había sido Valencia, ¿no? Cuando el partido todavía estaba 0-0, que respondía muy bien Aliaga. El mano a mano, sí. Este es otro remate de larga distancia también, por Peral. Parte de Peral, que tuvo un buen partido también el número 4 de Santos. Ahí lo vemos. Y esta fue la última del primer tiempo, que era el tiro libre por parte de Tito. Era mejor Santos, pero ya había retrocedido, había replegado, había perdido un poco la pelota. Y bueno, en el segundo tiempo eso va a traer como consecuencia el empate. Esta va a ser la primera y anunciaba Can, ¿no? Can anunciaba que iba a ser importante, lo habíamos reclamado, necesitaba ser un poquito más protagonista el 10. Acá hay una falta de comunicación, porque va Argüello libre a la primera pelota y después se terminan chocando entre Cirilo y Martinich. Sí. Falta de comunicación y aparece Can para pegarle de primera. Y después, minutos después, más tarde, va a llegar esta muy buena definición metiéndose por el medio. Por el medio es donde Can marca diferencia. Hay una muy buena devolución de Valencia entre las piernas de Magallanes y viene de atrás y sin marca. Lo pierde la contención de Santos. Lo pierde justamente González Vigil, se mete en conducción, todo con pierna derecha. Montesino se resbala, llega como puede Martinich tratando de apagar el incendio, pero termina definiendo muy bien el número 10. Este es un intento por parte de Ormeño de larga distancia, que lo vio, no fue que... O sea, quiso sorprender, se dio cuenta que estaba adelantado Aliaga y lo quiso sorprender en realidad. Esta va a ser la última de Argüello. Un Argüello que decíamos desapareció, pero ¿por qué desapareció Argüello? Porque no tuvo más la pelota. La gente de Santos giraba sobre la marca de Ugaz y sobre Marina, sacaba el remate, empate a 1.